Por eso cuando decíamos que una de las cosas que hemos aprendido, los que hemos estado en alto nivel y luego hemos tenido jugadores, hijos jugadores, deportistas, es que no es importante, no es tan importante destacar al principio. Que alguien que no viene del deporte se piensa que si su hijo, él piensa que su hijo puede llegar a ser un gran deportista, tiene que ser bueno con 8 años, con 10 años, con 12 años. Nosotros hemos visto, porque hemos conocido con nuestra experiencia, muchísimos niños, la inmensa mayoría, con 10, con 12, con 14, que eran mucho mejores que nosotros, que a lo mejor lo hemos llevado un poco más arriba. Que no era tan importante, que hay distintas velocidades de desarrollo, que destacar al principio no es ninguna garantía de nada. Incluso que hay deportistas, hay jugadores, que luego han sido internacionales, que han empezado a jugar con 16 años, con 15 años. Y hay padres, sobre todo si no vienen de haber vivido esto, pues que se piensan que tienes que destacar siempre desde el principio, ya con 8 años, una cosa así, ¿no? Que es distinto.